Fin, agente. ¿Estás bien? Siento la baja. Iré a la oficina en cuanto pueda, pero mis aumentos se dañaron por el ataque. Necesito que los revisen. Claro. Tenemos mucho trabajo por delante, Jensen. Te veré cuando vengas. Doctor Kohler, tengo que hacerte una visita. ¡Jensen! ¡Mi prodigio tecnológico favorito! Vale, tío. ¿Qué te parece mañana a eso de las...? Oye, ¿y ahora qué tal? Ahora es buen momento. ¿Ocurre algo? Hay unos tíos en mi librería. Unos matones cabreados de los Set Valley. Así que, si no quieres una masacre justo después de un acto terrorista... La puerta principal no es la opción más pacífica. A cualquiera que le conozca. ¿Y si también nos echan a no? Lo siento, ahora no. Si eso es verdad, podrían pasarnos a cualquiera que le conozca. Y si también nos echan a no. Solo un miedo de oportunismo. Por eso me mudé a Consejo. ¿Creía que te obligaron a abandonar a Natalia? ¿No estuviste implicado en unas acusaciones? Aquellas acusaciones eran falsas cuando llegué a Prado. Un atentado terrorista en una iglesia local. Pero Clark no tuvo que ver con eso. Somos una... Tienda cerrada, Ujobob. Función privada.
no me dejes. Estate alerta. No quiero morir. Fin, agente. ¿Estás bien? Siento la baja. Iré a la oficina en cuanto pueda, pero mis aumentos se dañaron por el ataque. Necesito que los revisen. Claro. Tenemos mucho trabajo por delante, Jensen. Te veré cuando vengas. Doctor Kohler, tengo que hacerte una visita. ¡Jensen! ¡Mi prodigio tecnológico favorito! Vale, tío. ¿Qué te parece mañana a eso de las...? Oye, ¿y ahora qué tal? Ahora es buen momento. ¿Ocurre algo? Hay unos tíos en mi librería. Unos matones cabreados de los Set Valley. Así que, si no quieres una masacre justo después de un acto terrorista... La puerta principal no es la opción más pacífica. Jensen, ¿estás cerca? Las cosas están complicando por aquí. Tu ayuda me vendría muy bien. Y ven. Cuanto pueda, Kohler. Supongo que sobre gustos no hay nada escrito.
¿Vives en este vertedero o estás de visita? Como si alguien quisiera visitar esto. Tengo antojo de barbacoa. Tengo las uñas azules. Papire prossimo. Esto empieza a ser un incordio. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu, můžeš jít dál. Las golosinas. No, hemos gastado de pausa.
tienda ha cerrado, Jobob. Función privada. Solo basura, lo decimos. Todo automatizado. Apenas se resintieron durante el incidente. Pública puede hundir un proyecto. Jensen, gracias a Dios. Estoy en el búnker, tío. ¿Recuerdas el título de mi libro Super Secreto, no? Recuerdo que es rojo. Thank you.
¡Jensen! ¡Mi chico prodigio tecnológico favorito! Siento lo de los matones, tío. No te habrán dado muchos problemas, ¿verdad? Nada con lo que no pueda. ¿Qué quieren? ¿Te has retrasado en el pago del...? No creo que sea cuestión de dinero. Tuve un pequeño malentendido con Otar, su jefe. Ya sabes cómo son las cosas con estos gánsteres. Lo suficiente es para saber que no hay malentendidos pequeños. Política interna de los Set Valley. Yo lo solucionaré. Voy a ver al jefazo personalmente. En cuanto las cosas se calmen. El día después de una bomba es... Bueno, ya sabes, da miedo, ¿no? Me sorprende que la gente salga. A veces la gente no tiene elección. Mis sistemas están dañados. Espero que puedas ayudarme a poner todo en marcha de nuevo. ¿Dañados? ¿Quieres decir...? ¡Oh, mierda! ¿Por qué no lo has dicho antes? Hay que ponerte en la silla. A la silla. Sabes que siempre he querido echar una buena ojeada a esos aumentos de Sarif que tienes. A fondo. Así que te ato, te gaseo y... Bueno, solo me quedará meterme en faena. Ver qué hay. ¿Qué vas a hacerme exactamente? Todavía no estoy seguro. Antes debo meterme ahí para saber qué va mal. Pero no te preocupes, no te haré nada que no me hiciera a mí mismo. Además, ya has pasado por esto más veces. Sabes que soy un profesional. Nunca habías tenido que dormirme. Tampoco te había visto el día después de una explosión. Tu sistema ha sufrido una gran conmoción, tío. ¡Bum! Bueno, ¿quieres que te arregle o no? Muy bien, acabemos de una vez. Calma, Jensen. Va a salir bien. Ni te vas a enterar de lo que hago. Te sentirás muy ligero, muy lejos, como si fueras otra persona. Pero Kohler te traerá de vuelta para que vuelvas a ser tú antes de que te des cuenta. Tranquilo, te juro que no quería. Tu visor retinal volverá enseguida. Todavía puedes moverte, ¿verdad? ¿Pero qué es? Estaba tratando de conectar lo desconectado, pero tienes unos aumentos raros de cojones por ahí. A ver, puede que no tuviese que... Venga, te voy a dar un poco de agua. O algo más fuerte. ¿Agua? Ya te la llevo, Jensen. Tú... tómatelo con calma, ¿vale? No te asustes. La forma de salvarte era reiniciándote. ¿De salvarme de qué, Kohler? Fusión del núcleo. Casi fundes mi silla. Así que te reinicié y encontré estos... Esto... creo que es mejor que te lo enseñe. Usa la pantalla de tu sistema. Tienes que verlo con tus propios ojos. Estos son tus implantes. Te resultan familiares, ¿verdad? Sí, me los instaló David Sarif. Mi cuerpo tardó 2 años en acostumbrarse a todo. Correcto. Bien. He tenido que deshacer parte de esa costumbre. ¿Qué está pasando, Kohler? ¿Por qué me siento diferente? Alguien estaba intentando chuparte los fluidos. No me di cuenta hasta después de reiniciar. Resulta que tus ajustes de fábrica no son los ajustes de fábrica habituales. ¿Qué estoy mirando? Putos aumentos experimentales, tío. Ocultos en tu cuerpo. ¿Me estás diciendo que tengo más implantes de los que creía? Más de lo que tu cuerpo puede soportar. Mola mucho, ¿verdad? Aún no estoy seguro. Quiero enseñarte lo que pasa cuando activas uno de estos trastos. ¿Lo ves? Un gran pico en tu consumo de energía. ¿De dónde coño han salido esas cosas? No sé qué decirte. Solo sé que la explosión ha debido de despertarlas. Tío, si quieres usar esos putos chismes, estás en tu derecho. Pero asegúrate de que no te fríen.
Creo que ya sé cómo conseguirlo. Prueba a apagar uno de tus otros implantes. Ya sabes, solo para probar. Vamos, Jensen. Apaga uno de los implantes que no estás usando. Vamos, Jensen. Apaga uno de los implantes que no estás usando. Vamos, Jensen. Apaga uno de los implantes que no estás usando. Vamos, Jensen. ¿Lo ves? Te enfrías al instante. Tienes la capacidad de equilibrar tu sistema cuando quieras. Ya sabes, basta con que no actives todo a la vez. ¿Qué pasaría si lo hago? Sufrirías errores graves por exceso de calentamiento. Estamos hablando de posibles daños permanentes. Así que, ya sabes, mejor no lo hagas. Vale, entiendo. Restabléceme ya, Kohler. Yo mismo volveré a activar lo que necesite. Bueno, no siempre voy a estar para hacerte esto. No puedo seguirte a todas partes para reiniciar las cosas y recomponer tu red neuronal. Las decisiones que tomes a partir de ahora serán solo... ¿No eras mi experto en aumentos? Me especializo en el mercado negro chino, ¿vale? Esa mierda que he encontrado oculta en tu interior, que se ha metido en tu sistema, para mí es como si fuera extraterrestre, tío. Seguro que no son marcianos. Yo... me siento mal. Mereces respuestas que no puedo darte. Puedo ayudarte a gestionar tu sistema mejor que nadie en Praga y a sacarle provecho a los nuevos aumentos que hemos encontrado. Pero no puedes decirme de dónde proceden. Hasta donde yo sé, David Salif instaló todos mis aumentos. Si tengo dentro algo que desconozco, es con él con quien debo hablar. Estoy familiarizado con el trabajo de Salif. Esos nuevos aumentos me parecen diferentes. Es decir, esa calma. ¿Alguna vez habías visto algo así? ¿Un sistema? No lo sé, Jensen. ¿Por qué ocultaría Salif todo eso en mí? Estos ajustes tardaron más de lo que esperaba. Acabemos. Cierto. Toma, un poco. Si existe alguna forma de usar todo lo que tengo sin hacer concesiones, quiero saberlo. Confiaba en que dirías eso. Yo encargo toda mi tecnología nueva de este catálogo ilegal, ¿vale? Pero interceptaron mi último pedido. Fue Otar Botkoveli. ¿El mismo Otar cuyos hombres estaban buscando libros? No te voy a obligar. Tienes que querer hacerlo. Quiero que desees ser un dios aún. Si te interesa, deberías saber que Otar dirige un casino clandestino en el distrito de Sisti Opod. Se entra por un pequeño patio en la calle Halafni. Gracias por la información y gracias por el praxis. Jensen, soy Miller. Escucha, necesito tu informe como testigo lo antes posible. ¿Cuánto tardarás en venir?
depende de cuántos polis me pidan los papeles. Joder, no puedo hacer mucho con la policía estatal después del ataque de ayer. Ven cuando puedas, Miller. Cambio y corto. Ha fuerte.